cocinas con esa satisfacción, hoy estamos aquí nuevamente para pedirle su apoyo. Conscientes de los pendientes que tenemos, pero también vengo para hacer nuevos compromisos, de contar con su voto el próximo 6 de junio. Me estarán dando la oportunidad de trabajar para ustedes durante el periodo 2022-2024. Sobre todo en la avenida Jalisco, Colima, Nayarit y Canal del Norte.
pues con el cual vial viene todo el embellecimiento de Canal del Norte, pero nos apuramos con los de Jalisco, Colima y Nayarit. ¿Les parece bien? La vigilancia, ahí está, ¿qué? ¿Cuál? Ah, el centro Ojo de Agua. Soy vecina de aquí de Ojo de Agua y hace mucho pedimos una lámpara porque cuando cambiaron los postes se llevaron las lámparas y ya no las volvieron a poner. Afortunadamente ya en la esquina después de la Casa Blanca ya pusieron locales, pero hubo una ocasión en que ahí violaron a una muchacha cuando estaba... Así es. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Tenemos que modernizar este arcotecho, remodelarlo, embellecerlo. ¿Están de acuerdo? ¿Y quieren cámaras de vigilancia? ¿Cómo no? Ya hay un programa en donde este mismo año quedarán varios lugares con cámaras de vigilancia, sobre todo porque trabajando sociedad y gobierno en conjunto, ya las cosas no se hacen por ocurrencia, las cosas se hacen por necesidad y por lo que libremente expresaron los ciudadanos. Hoy sabemos de toda la problemática que tienen los que bajan de Santa Cruz y vienen sobre todo Jalisco. Vamos a poner más alumbrado público y cámaras de vigilancia. Parece que tenemos muy claro lo que necesitamos hacer. Aquí a mí me parece y me comprometo a que vamos por el camino correcto y que no nos saldremos de él mientras ustedes lo autoricen, mientras ustedes me faculten, mientras ustedes no dejen de votar, diría Chente Fernández, yo no dejo de transformar y de trabajar. Consciente de los estragos que la pandemia ha causado en nuestra economía familiar, se va a implementar un programa de apoyos económicos para las mujeres emprendedoras a fondo perdido. También debo decirles que actualmente tenemos más instalaciones para adultos mayores, más centros de atención, los CDCs, Luz, en donde ya se atienden diariamente consultas de medicina general, odontológicas, y pronto vamos a ampliar el servicio para que también haya oftalmólogo, para que la visión, para que revisen a todos nuestros niños tecamaquenses, que es parte de los objetivos del programa Mi Gran Esperanza. Un parque, ya dijimos que va a haber un parque, no tan grande, va a ser como lineal, en lo que nos queda de espacio. Tenemos desde aquí Avenida Jardín hasta Boulevard Ojo de Agua, en donde entramos después de hacer el par vial, tenemos tramos que nos van a servir para hacer una especie de parque vial, en donde instalaremos juegos infantiles, en donde instalaremos área para jóvenes, es decir, barras de calistenia, y donde instalaremos también gimnasio del aire libre para las chavas como nosotros. Es decir, Canal del Norte será una ampliación de ustedes, pero para un espacio de sana convivencia familiar y pensado para niños, para jóvenes y para chavas como nosotros.
pero tenemos que asumir una situación. Tecama requiere ya de clínicas, ya está instalado en Mandarinas, el DIF, ustedes lo saben, donde es un centro de desarrollo comunitario, donde se atienden psicología, nutrición, médico general, odontológico, las terapias de rehabilitación, la cámara de para los niños con discapacidad, pero esa instalación va a crecer. También ya se tiene el proyecto y lo vamos a aterrizar en la siguiente administración. Lo estaremos inaugurando, nuestras clínicas materno-infantil, en donde tendrán servicio de análisis clínicos, rayos X, pediatría, ginecología, y también van a tener una sala de expulsión para que no anden naciendo los niños ahí en la calle. ¿Están de acuerdo? Van a ser tres sedes. Una que está en Reyes Acosac, es decir, para la zona norte. La del centro, que va a estar aquí en Ojo de Agua, que ya está, ya nada más una ampliación y adaptación, que incluso ya se tienen el equipamiento, el mastógrafo, ya se tiene para hacer los estudios de los de sangre, pero ¿por qué no? Porque llegó este momento, y por este momento no podíamos iniciarlo, porque si no nos acusan de proselitismo. Entonces, vecinos, esas son nuestras capacidades y eso es con lo que yo me comprometo. Yo sé que andan por ahí algunos candidatos que ya estuvieron y otros que ni candidatos son, pero que ahí andan. Una rata pelona, ¿sí se acuerdan? Así es. Y otro que ya estuvo. Así es. Después de tantos años, miren nada más, dice, le agradecemos por haber traído a Tecámac la vocacional. Y la trajimos y pusimos las instalaciones provisionales y vamos por las definitivas, ténganlo por seguro. Y además de las instalaciones para la vocacional, yo les digo desde ahorita, también tengamos la unidad de estudios superiores, es decir, carreras de licenciatura en ingeniería. Ustedes saben que cuando yo digo algo, se cumple. Yo no vengo a engañarlos. Cuando hace un rato alguien pedía un apoyo en Hacienda del Bosque, y nuestra candidata a regidora dice, es que vamos a hacer una catedral, le digo, no mientas, o sea, casi quieres decir que nos vamos a traer la villa para acá. No hay que ser absurdos, los absurdos ya quedaron en el pasado, ¿están de acuerdo? Les van a creer cuando vienen a engañarlos, que hoy sí van a cambiar. ¿Hoy sí vienen a trabajar? ¡No! Si ya conocemos cómo son vecinos, vecinas. Entonces, pues decirles que esta cuarta transformación está en manos del pueblo. Que las transformaciones son cíclicas, que los ciclos se repiten, así como vivimos la independencia, la revolución. Y la lucha, ¿quién la hizo? El pueblo, exactamente. Esta cuarta transformación, ¿quién la logró? El pueblo, porque esos más de 30 millones de votos fueron de todos ustedes. ¿Qué tenemos que hacer para volverles? Hay que recetarles la misma dosis. Voto masivo por Morena.
mujeres. ¿Están de acuerdo? Permítanme que demostrarles. Díganme quién lleva los gastos de la casa. ¿Y quién lleva el gasto a la casa? ¡Los hombres, caramba! ¿Pero quién lo administra? Exactamente. Por eso es un trabajo conjunto de ambos. Los dos tenemos los mismos derechos, pero también obligaciones. Y las mismas capacidades, ya lo demostramos. ¿Están de acuerdo? Haciendo historia. Estamos a menos de 3 semanas de consolidar la cuarta transformación. Y la primera de Tecama. Vamos a ganar, así es. Entonces, pero porque así lo dicen las encuestas, porque así no se percibe en el ambiente. Esta campaña, créanme, ha sido tan diferente, tan favorable. Es ya una campaña como de venir a hacer acuerdos. En donde ustedes dicen, a ver, sí avanzó, pero ahora queremos esto, y queremos esto, y queremos esto. Y yo les soy sincera cuando les digo, esto sí o esto no. Porque lo que digo es sí, es porque se va a hacer, ¿eh? Ténganlo por seguro. Ha sido muy diferente. Tú, Prisi, que nos acompañaste desde el 2003, hace algunos ayeres, y mucha gente de la que está aquí, que con el cubrebocas no los alcanzo a reconocer, pero de creerme, fue dura, fue largo el camino que hemos andado. Pero como dice el presidente, este pueblo es mucha pieza, ¿sí o no? ¡Sí! Y lo va a demostrar el próximo 6 de junio. Vecinos, vecinas. Que necesita, ya saben quién, que necesita nuestra querida patria, que es México, pero nuestra patria pequeña, que es Tecama, también nos necesita. Nos necesita de la conciencia de todos ustedes. Los jóvenes, exactamente. Pero son los jóvenes y los niños. ¿Pero quién ven por los niños? Así es, y es la cuestión de que esta generación que nosotros representamos, pues diga, a ver, hijo o hija, sal, es tu responsabilidad y es tu obligación, porque desde ahorita estás sentando las bases de lo que le quieres dejar a sus hijos. Porque los jóvenes ya vienen para el relevo generacional natural, en donde pues ya uno va para afuera y ellos van creciendo, tumbando caña. Entonces son esos jóvenes a quienes les pido que ustedes, seguro son papás, seguro son tíos, abuelitos, suegras, a lo mejor, ya ven que luego no se llevan tan bien con la nuera, porque ahora nos quieren mucho las nueras, pero son esos los jóvenes a los que hay que ir a decirles, a los que ustedes no tienen que colgarse la cabellera ni salir a la guerra sin fusil. Ya tenemos nuestro mejor arma, que es la credencial INE. Por el voto no se preocupen, tenemos un gran ejército que igual está integrado por tecamaquenses conscientes, así como ustedes, que va a vigilar que ese árbitro que a veces se comporta medio tranza, no nos vuele ni un voto. Contamos con su apoyo para que ustedes sean ese ejército de promoción de aquí al 6. ¡Sí! Sin su ayuda, dice el presidente, dice ya saben quién,
con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así es. Y no lo hagamos por mí o por Monse, háganlo por sus hijos y sus próximas generaciones, que tenemos que continuar por el camino correcto, el de la honestidad y del trabajo. Muchas gracias. Hasta aquí el mensaje, este acercamiento, esta convivencia de nuestras candidatas hoy.